Rural communities in Guanacaste, Costa Rica are threatened by water scarcity. Our changing climate and destructive land use practices have dried out the region over the past 100 years. Extreme drought conditions and a drier, windier climate have led to forest fires and are creating water shortages that make everyday life impossible in some small communities. People don't want to abandon Guanacaste. They don't want to abandon their communities. But this is one of the poorest areas in Costa Rica, and they lack the resources, the assistance to invest in their properties, and they might have no choice other than to leave. Todos los pozos mantenían el agua, no había escasez de agua. Y casi nadie ocupaba casi pozo porque se jalaba agua hasta de los ríos. ¿Sí? ¿Usted cree que la vida era más fácil así antes? Claro que sí. Yo deseo esa vida. La de ahora yo no la deseo. Yo de todo. Sí, se producía. La gente, nadie sembraba, nadie iba a comprar. Todos lo sembraban para producir, para la comida, el arroz, los frijoles, el maíz. Todo, la carne, el cerdo, la gallina, todo eso se producía en las casas. Ahora no. Mi familia, mis animales, mi comunidad, todos dependemos de los pozos. Si los pozos se secan, ¿se acabó? Por mi parte, yo desde pequeño he visto los cambios que ha tenido el río que está prácticamente atrás de mi casa. Se me abrieron los ojos. Haciéndome ver que el río y el agua, todo, las lluvias están descontroladas, el calor es demasiado, el agua se está evaporando demasiado pronto. Y ya es hora de hacer conciencia, hacer el cambio, hacer, no sé, actuar, porque si no actuamos, las generaciones que vienen van a sufrir todo eso por culpa de nosotros. Gracias.